Vamos a dar inicio a esta ceremonia con las estrofas del himno nacional argentino. Les ruego por favor. El decano de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Argentina de la empresa Ingeniero Juan Pedro Irigoyen, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, el Ingeniero Daniel Fernández, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Marcelo Zanitti, el decano del Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, el Ingeniero Marcelo Martínez, el director decano de la Escuela de Tecnología de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, el Master of Science Oscar Spada, el director decano del Instituto de Ingeniería y Agronomía, Universidad Arturo Jaureche, Ingeniero Miguel Pinstock, el decano del Instituto Profesor Jorge Sábato, de la Universidad Nacional de San Martín, Doctor Ricardo Carranza, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad de Tucumán, el Ingeniero Miguel Ángel Carnera, perdón porque no se entiende la letra. El vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Cruz, Pablo J. Bamonte. El vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco, Ingeniero Ricardo Krivisich. El vicedecano de la Universidad Técnica Nacional Regional Paraná, Ingeniero Alejandro Gerichau. El vicedecano de la Universidad Técnica Nacional Regional Santa Cruz, Ingeniero Pablo Pavone, ya lo nombré, pero me lo pasaron dos veces. El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Ingeniero Raúl Bertero. El director de la carrera industrial, Universidad Nacional General Sarmiento, Ingeniero Miguel Venegas. El director de la Escuela de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional de Rosario, Ingeniero Renzo Mare. El director de la carrera de Ingeniería, Universidad Blas Pascal, Ingeniero Waldo Jeremía. El coordinador de la carrera de Ingeniería del Petróleo, Universidad Arturo Jaureche, Ingeniero Pablo López. La directora del Departamento de Ingeniería, Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, Magíster Ingeniera Marcela Fernández. La directora de Ingeniería en Materiales, Instituto Jorge Sábato, de la Universidad San Martín, doctora Liliana Roberti. La coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el ingeniero Eduardo de María. El director de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de la UADE, Ingeniero Daniel Zambrano. El coordinador del Departamento de Matemáticas de la Universidad Favaloro, el doctor Luis Fernando Luco. El secretario de Investigación de Posgrado y Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, debe ser Fernando Luco. Disculpen, pero los cambios de último momento han hecho que las planillas se llenen a más. La secretaria académica de la Universidad Técnica Nacional, Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires, doctora Miriam Capelani. La secretaria académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, doctora Marta Comoglio. El secretario académico de la Facultad de Ingeniería, Universidad Favaloro, Ingeniero Diego Sico. El secretario académico de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Aedo, Ingeniera María Fusco. La directora de estudios de la Facultad de Ingeniería, Universidad Austral, licenciada Mariana Krause. Docente e investigador de la Carrera de Ingeniería en Alimentos, Universidad Nacional de Quilmes, doctora Alfonsina Moabro. El responsable de la Oficina de Graduados,
Universidad Arturo Jaureche, licenciado Mauro Leguizamón, el subsecretario de graduados, la Universidad Técnica, la Universidad Tecnológica Nacional Concepción del Uruguay, Walter Setur, el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tierra del Fuego, Carlos Clark, el subsecretario académico de la Universidad Tecnológica Nacional de Tierra del Fuego, ingeniero Demián Ferreira, y finalmente el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Juan Manuel Saavedra. Seguidamente se dirigirá a modo de apertura de extracto a todos ustedes el señor presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, ingeniero Oscar Barley. Señores académicos, autoridades universitarias, docentes, profesores, familiares, colegas y amigos, y por último, los premiados de hoy, que son realmente la estrella de este acto. Para la Academia de Ingeniería es un placer tener esta sesión extraordinaria destinada a premiar a los mejores egresados de la Facultad de Ingeniería de la Argentina, de todo el país, en su 27ª oportunidad. Este premio fue instituido en nuestra academia en el año 93 y desde 2017 lleva el nombre del presidente, del ingeniero Isidoro Marín, porque Isidoro Marín fue uno de los mentores de este premio, uno de sus gestores, un entusiasta promotor del premio, y hoy, a sus 98 años, les puedo decir que sigue atentamente el desarrollo de este acto desde su casa con plena lucidez. Así que le rendimos hoy nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Hoy vamos a premiar a 60 egresados de las distintas facultades privadas y nacionales de todo el país. Estas 60 han surgido de una propuesta de nuestra academia a 81 facultades, de las cuales 60 han producido el nombre de ustedes, que ha sido aprobado por el jurado constituido por los ingenieros Jauregui, Devoto y Pedarchi. Es para nosotros realmente muy grata esta ceremonia, porque es el premio, digamos, que tiene más calidez, dado que estamos premiando jóvenes, estamos premiando nuestra esperanza. Nuestra esperanza son ustedes. Ustedes han alcanzado a lo largo de su carrera, con gran esfuerzo, esta distinción que hoy los hace estar aquí. Todos han cumplido con los requisitos del premio en cuanto a promedio, carrera y lo que se ha estipulado en el reglamento. Realmente los felicitamos por todo esto. Deseamos que continúen con el mismo esfuerzo con que han hecho su carrera en el ejercicio profesional. Obviamente les espera, sin duda, una etapa muy diferente, una etapa distinta, donde tendrán que poner todo lo que han puesto hasta ahora para cumplir con los objetivos de una noble profesión, que es la ingeniería, porque la ingeniería es realmente una noble profesión. Realmente todas las ramas de la ingeniería contribuyen con su acción al bienestar de la sociedad y al desarrollo sustentable. Nos agrada también que más de 2/3 de los premiados son de facultades del interior. Esto implica una real acción federal donde los premiados desarrollan en sus distintos centros
una tarea de excelencia que debería continuar. Ustedes, de alguna manera, son un núcleo y deben ser un núcleo. Y deben tener en cuenta que este premio también es el producto de la acción de todo su entorno, de su familia, de los docentes, de los institutos que han dado los medios para llegar a esto. Y no deben olvidarlo, tampoco deben olvidar a nuestra academia, porque realmente para nosotros es una gran satisfacción el que gente joven, con anhelo y con vocación, lleguen a esta culminación. De manera que le reiteramos nuestro agradecimiento, reiteramos también el agradecimiento a la Academia de Medicina, que nos ha cedido este magnífico espacio, y más que nada agradecemos la presencia de todos ustedes. Les pedimos que no nos olviden, que tengan en cuenta que nosotros los recordamos a ustedes, que no vacilen en consultarnos, porque alguna vez pueden ser miembros de alguno de nuestros institutos o también miembros plenarios de esta institución. Así que muchas gracias de nuevo y declaro abierta la sesión. Que muy preocupados con los problemas éticos de nuestra modernidad,
enfocar a esta cuestión con un esquema entonces innovativo. La ingeniería y los ingenieros son los mediadores naturales entre la tecnología y la sociedad. Esto puede interpretarse como un privilegio, dada la ventaja que nos provee la tecnología, pero a su vez significa asumir el compromiso de sostener las guías éticas que nos rigen en este campo. El avance tecnológico constituye un hecho social de enorme magnitud en la modernidad que involucra al conjunto de la comunidad humana y a la naturaleza también. Hoy no podríamos imaginar nuestras vidas sin los innumerables beneficios tecnológicos de uso cotidiano que definen nuestro nivel de satisfacción y de bienestar. El mundo tecnológico es una expresión del carácter creativo de la humanidad, pero conviene recordar que toda creación involucra paralelamente una destrucción, como lo advirtió en su momento Ralph Waldo Emerson cuando dijo que para cada cosa que ganas, alguna otra estarás perdiendo. El derrotero de las innovaciones tecnológicas es tan deslumbrante como sorprendente, pero en la medida que nos proporciona ventajas, descubrimos que también nos depara riesgos y desequilibrios impensados. Hay aplicaciones tecnológicas puntuales que, en opinión de ciertos sectores, a pesar de ser puntuales, invaden no siempre favorablemente entornos cada vez más lejanos. Como consecuencia, podemos observar en el orden espacial debates entre distintas comunidades, países y continentes, en especial cuando entran en juego los usos y cuidados de recursos naturales escasos o no renovables. Otro debate similar, pero de corte temporal, se ha planteado en un marco intergeneracional con miras a la conservación de la humanidad. Pero al no estar presentes las generaciones más lejanas, hoy, en esta discusión nos hemos quedado sin una contraparte representativa a quien dirigirnos. Eso nos obligó a introducir el concepto de sustentabilidad como un principio trascendente para un desarrollo que suponemos alcanzará un destinatario o inexistente. La sustentabilidad se ha definido como el desarrollo sostenible y la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Existe una preocupación evidente por lo que todavía no está. Sin embargo, aquí quedó expresada en forma vaga e imprecisa, sin especificar necesidades y sin cuantificar los grados de satisfacción a ser alcanzados, tanto para los diversos componentes de la generación actual como para las generaciones futuras. De todos modos, advertimos que la creciente presencia de la tecnología y sus consecuencias en nuestras vidas nos viene exigiendo hace un tiempo un tratamiento ético en la consideración de las consecuencias que pueden alcanzar en este campo nuestras acciones individuales y colectivas. Hace más de 100 años, y comparando con lo que pasa actualmente, frente a un incipiente, aunque arrollador avance tecnológico, el filósofo y sociólogo alemán Max Weber, que vivió entre 1864 y 1920, consideró los entonces novedosos paradigmas y revisó los contenidos y la visión de una ética pretecnológica, de hecho una kantiana, respaldada por el principio de la convicción, que obedece a criterios individuales provenientes de las opiniones y creencias adoptadas por las personas en forma individual o agrupadas en conjunto. Weber entendió que los nuevos tiempos regidos por el desarrollo tecnológico exigían un enfoque diferente de la ética y propuso adoptar la ética de la responsabilidad, basada en un enfoque teleológico en el que nuestras acciones valen por sus consecuencias. Aplicando por ellos criterios de una racionalidad compartida, Weber consideró que en un mundo racional y tecnológico que carece de encantos mágicos, el criterio central para legitimar nuestras acciones pasa por asumir ante los demás las consecuencias de lo que hemos hecho o pasa por lo que haremos. Estableció así que en un mundo tecnológico cada actor debe tener respuestas satisfactorias para el todo,
ante las preguntas que le puedan ser formuladas por otros sobre los resultados de sus acciones. En ese contexto, Weber entendió que la legitimación de nuestras acciones puede depender del acierto de nuestras predicciones en relación con un horizonte lejano. Sin embargo, también advirtió que para identificar ese acierto, al presente le faltaban herramientas aptas. Consideraba que tanto el conocimiento como el saber y la ciencia no ofrecen un potencial suficiente ni los procedimientos adecuados para describir y prever todos los efectos futuros de las acciones emprendidas. Esto lo vemos diariamente. Durante el siglo XX, el siglo pasado, con posterioridad a Max Weber, fue Hans Jonas, que vivió de 1903 a 1993, quien discurrió largamente sobre la ética de la responsabilidad en el ámbito de la tecnología. Sus pensamientos reunidos en su libro El principio de responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica, marcaron hitos fundamentales en esta cuestión. Jonas partió de la siguiente premisa central: debe asegurarse la permanencia de la auténtica vida humana en el planeta, cuya caracterización son la libertad y la dignidad, dos atributos que debemos destacar. Jonas luego amplió el concepto de vida humana a todas las manifestaciones de la vida en general sobre el planeta, que a su juicio deben ser igualmente objeto de cuidado por nuestra parte. En este punto resulta interesante destacar que ese llamado fue más tarde recogido positivamente desde la tecnología, hace no mucho tiempo, con la propuesta de Working with Nature, principio que incorpora en los proyectos de ingeniería la vida y la naturaleza de sus entornos en todas sus expresiones, no desde un enfoque minimalista y antropocéntrico, sino proponiendo acciones proactivas también con beneficios mutuos para la vida de todos los terceros afectados por un proyecto. Jonas, que fue testigo de las violaciones más despiadadas de la ética durante el siglo XX, consumadas en parte con soportes tecnológicos, considero que la civilización técnica enfrenta nuevos desafíos nada desdeñables en un mundo globalizado. En su opinión, están en un creciente aumento el espacio y el tiempo que separan a las acciones de los hombres de sus consecuencias. Señaló que los hechos tecnológicos pueden dar lugar a procesos irreversibles y pueden sumar efectos acumulativos cuyas consecuencias no pueden anticiparse en plazos medianamente extendidos. Propuso entonces, en concordancia con su premisa que hemos visto antes, supeditar al desarrollo tecnológico a una visión de la ética más lejana y abarcadora, aunque coincidiendo con Weber también puso en duda las herramientas que para lograr esa visión nos entrega la ciencia y el conocimiento. Para superar esa indefinición, Jonas proclamó su conocida sentencia In dubio pro malo, que recomienda aplicar a tecnologías sospechadas de riesgos extremos que pueden desembocar en consecuencias desastrosas para la humanidad. Esta sentencia propuso una regla del tipo pasa o no pasa para ser utilizada en el análisis de proyectos amenazados por peligros catastróficos. La evaluación de esos proyectos debe considerar la totalidad de sus consecuencias posibles y de ellas seleccionar la peor, la que anuncia la mayor fatalidad, aun cuando su posibilidad de ocurrencia fuese muy baja. Con una mirada crítica de la tecnología, Jonas recomendó que la puesta en práctica de un determinado recurso, un método o una práctica de trabajo deben ser evitados en tanto signifiquen un riesgo trascendental para la vida humana, para la vida en general y consecuentemente para la existencia del planeta. Así, por ejemplo, si el uso de la energía nuclear por parte de los mediante puede causar por su naturaleza o por un manejo incontrolado, aún remotamente, tragedias similares en el futuro a la de Chernóbil, ese uso, según la opinión de Jonas, debería ser erradicado definitivamente por la humanidad. Algo de eso ha ocurrido en Europa con el cierre de muchas centrales nucleares. Ahora bien, con su postulado In dubio pro malo, Jonas señaló desde la ética en realidad límites muy estrictos
para los usos de los recursos tecnológicos por parte de las sociedades actuales y futuras, y nos estuvo señalando el riesgo que estábamos corriendo a medida que nosotros desarrollábamos la tecnología, a los ingenieros. Aunque no reconoció que un recorte o el abandono de una determinada tecnología para evitar un peligro de magnitud extrema podría sorprendernos con la aparición de otro riesgo de importancia similar o incluso mayor al que nos preocupa. En ese planteo y en esa circunstancia quedaría la humanidad y particularmente los ingenieros ante un verdadero dilema fáustico: la obligación de elegir entre opciones con riesgos igualmente elevados o por opciones fuertemente restrictivas. Si desde el postulado de Jonas aceptamos que el uso de las actuales fuentes de energía llegase a revelar para la vida humana esa extrema peligrosidad que ciertos sectores les asignan, las fuentes actualmente utilizadas, el dilema se daría si en su reemplazo debemos recurrir a otras fuentes igualmente riesgosas. En contraposición, podremos optar por la clausura de esas fuentes sin reemplazarlas y sufrir una marcada caída del recurso de energía, en cuyo caso carencias básicas insalvables no permitirían satisfacer las necesidades energéticas de esa vida que se busca cuidar desde el ámbito tecnológico. Este dilema nos conduciría a un verdadero laberinto borgiano, donde nos podrían acechar diversos infortunios. Pero despejando esos escenarios, también podemos imaginar una visión más alentadora, confiar en que desde la propia tecnología vuelvan a surgir las soluciones que nos permitan continuar los desarrollos alcanzados sin caer en los extremos peligrosos tan temidos. De ese modo cumpliríamos con los propósitos centrales de la tecnología, propósitos cuyos cumplimientos en rigor vemos en realidad amenazados por otra situación que nos preocupa. Hay en la actualidad una notoria diferencia entre diversas sociedades y comunidades en cuanto al aprovechamiento pleno de la tecnología. El avance tecnológico se ha concentrado en aquellos sectores que indudablemente con esfuerzo, talento e ingenio han podido ingresar a un mundo superior de la tecnología, permitiéndoles un mejor destino de vida y un posicionamiento más favorable en la disputa por el progreso y por el poder. Pero otras comunidades, que no han sido beneficiadas oportunamente por los soportes que les hubiesen facilitado un ascenso similar, registran una afligente escasez de recursos tecnológicos, entre ellos los más esenciales para su existencia, la existencia que Jonas había anunciado debíamos nosotros cuidar su dignidad y su libertad. Resolver esas carencias es el verdadero llamado al que hoy debemos responder desde la tecnología para cumplir con la sentencia de Jonas. En este marco, la Academia Nacional de Ingeniería ha querido distinguir a los nuevos profesionales que deberán enfrentarse con estas situaciones y que acaban de cumplir un primer ciclo promisorio de sus estudios y fueron exitosos en el uso y la integración de todos los elementos que debieron o pudieron usar para atravesar las numerosas y seguramente no siempre sencillas instancias de su carrera. Sea cual fuere el destino que ustedes elijan, en el futuro no les faltarán desafíos ni tampoco situaciones prometedoras. Por lo que no dejen de considerar la utilidad de una figura retórica para el sostén de vuestros deseos y de vuestras acciones. Parafraseando a Hans Jonas, modificando una palabra, me permito sugerir para esa figura indubio pro bono. Les deseamos lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Descienda por la otra. Bien.
Guadalupe Abrile, ingeniera química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, entrega el premio el ingeniero Schwartz. Biomédica Lucía Milagro Antunes, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro. Entrega el premio el ingeniero Facio. Ingeniero Patricio Ariel Auricio. Ingeniero Patricio Ariel Auricio, Ingeniería Industrial, Facultad Regional Santa Cruz, Universidad Tecnológica Nacional. Entrega el premio. El ingeniero José Raúl González, en Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, no ha podido viajar por el problema del paro aeronáutico. Le haremos llegar el premio correspondiente. Ingeniero Mariano Iván González Manrique de Lara, Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza. El ingeniero González no ha podido estar presente hoy por cuestiones laborales. En su nombre recibe el premio su hermano Adriel Fabio González Manrique de Lara. Entrega el premio el ingeniero Schwartz. Amira Sofía Gil Semhan, Ingeniería en Alimentos, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad de la Cuenca del Plata. Entrega el premio el ingeniero Faso. Ingeniero Aníbal Jacín, Ingeniería Informática, Universidad Blas Pascal, entrega el premio al ingeniero Manuel Solanet. Ingeniero Miguel Ángel José Yelzum, Ingeniería en Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán. Entrega el premio el ingeniero Luis Jauregui. Ingeniero Tomás Sebastián Juárez Palavecino, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Ingeniera Julieta Giselle Labé, Ingeniería Industrial, Facultad Regional San Rafael, Universidad Tecnológica Nacional. Jonathan Lancilota Leone, Ingeniería Electromecánica, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis. Ingeniera Lucía Candelaria Majul, Ingeniería Biomédica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, entrega el premio el ingeniero Máximo Fioravanti. Ingeniero Emilio Daniel Maldonado, Ingeniería en Agrimensura, Facultad de Ingeniería, Universidad Juan Agustín Maza. Entrega el premio el ingeniero Schwartz. Ingeniero Bruno Marengo, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional, entrega el premio al ingeniero Raúl Bertero. Ingeniero Pablo Santiago Mari, Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, entrega el premio el ingeniero Facio. Ingeniero Santiago Nicolás Martín, Ingeniería Electrónica con orientación en Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática, Universidad de Belgrano. Entrega el premio al ingeniero Manuel Solanet. Ingeniero Franco Daniel Martínez, Ingeniería de Sistemas de Información, Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja. Entrega el premio el ingeniero Luis Jauregui. Ingeniero Juan Pablo Martínez Fernández, Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, entrega el premio de ingeniera Patricia Mera. Ingeniero Giovanni Pablo Martini, Ingeniería Civil, Facultad Regional Bahía Blanca, Universidad Tecnológica Nacional,
entrega el premio el ingeniero Oscar Barbero. Ingeniero Jonathan Josías Mazepa, Ingeniería Industrial, Facultad Regional Tierra del Fuego, Universidad Tecnológica Nacional. Entrega el premio el ingeniero Tomás del Carril. Ingeniero Iván Monasterio, Ingeniería en Petróleo, Instituto de Ingeniería y Agronomía, Universidad Nacional Arturo Jaureche, entrega el premio el ingeniero Ricardo Schwartz. Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, entrega el premio el ingeniero Raúl Bertero. Ingeniero Juan Pablo Nant, Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Rosario, Universidad Tecnológica Nacional. El ingeniero Nat no ha podido estar presente por motivos personales. Ingeniero Juan Ignacio Núñez, Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Nordeste, entrega el premio el ingeniero Facio. Ingeniero Santiago Daniel Núñez Romagnoli, Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Universidad Argentina de la Empresa. Entrega el premio el ingeniero Manuel Solanet. Ingeniero Hernán Guillermo Palumbo, Ingeniería en Materiales, Instituto Jorge Sábato, Universidad Nacional San Martín. Entrega el premio el ingeniero Luis Jauregui. Ingeniero Nicolás Paredes, Ingeniería Electrónica, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. Entrega el premio el ingeniero Oscar Barbero. Ingeniero Denis Hernán Pepino, Ingeniería en Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Pampa,
entrega el premio la ingeniera Patricia Romero. Ingeniero Manuel Policastro, Ingeniería Mecánica, Escuela de Tecnología, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Entrega el premio el ingeniero Tomás del Carril. Ingeniera Ayelén Vanina Ruiz, Bioingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos. Entrega el premio al ingeniero Máximo Fioravanti. Ingeniera Micaela Sadowski, Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad del Salvador. Entrega el premio el ingeniero Schwartz. Ingeniero Luis Aarón Maximiliano Soria, Ingeniería en Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Salta. Entrega el premio el ingeniero Raúl Bartero. Ingeniero Juan Ezequiel Tevez, Ingeniería Industrial, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento. Entrega el premio al ingeniero Fácil. Ingeniero Felipe Toledo, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Córdoba. Entrega el premio el ingeniero Manuel Solanet. Ingeniero Agustín Tol Villar, Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Lamentablemente no nos podrá acompañar por el paro aeronáutico. Ingeniera Nerea Jimena Ulibarri, Ingeniería Civil, Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional. La ingeniera Ulibarri no ha podido estar presente por motivos personales. Ingeniero Gonzalo Ulla, Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. Ingeniera Verónica Cecilia Vallejo Rusalén, Ingeniería en Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. Entrega el premio al ingeniero Oscar Barbero.
ingeniero Julián Vigliadoro, Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Entrega el premio la ingeniera Patricia Armero. Ingeniero Gonzalo Eduardo Villanueva, Ingeniería Civil, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional. Entrega el premio el ingeniero Tomás del Carril. Ingeniera Macarena Aylen-Vaux, Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Entrega el premio el ingeniero Máximo Fioravanti. Ingeniera Guadalupe Salazaga, Ingeniería en Alimentos, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Pontificia Universidad Católica. Para cerrar esta ceremonia, nos va a dirigir la palabra en nombre de todos los premiados, el ingeniero Nicolás Paredes, de la Universidad Nacional de Rosario. Nicolás. Autoridades de la Academia Nacional de Ingeniería, autoridades de las universidades argentinas, profesores, familiares, amigos y colegas. En primer lugar, agradezco a la Academia Nacional de Ingeniería por darme el honor de representar a mis colegas en este acto. Muy probablemente, a la mayoría de ustedes cuando empezaron a estudiar ingeniería les dijeron: es imposible terminar esta carrera a tiempo, es muy difícil, no lo van a poder. Definitivamente imposible no fue, y nosotros somos la prueba de eso. Con que iba a ser difícil, tuvieron razón, pero lo logramos. Es por eso que en nombre de todos los ingenieros premiados, agradezco a la Academia Nacional de Ingeniería por reconocer, a través de este premio, el esfuerzo y sacrificio que realizamos. Sin embargo, sería egoísta decir que este premio es solamente el mérito de nosotros. Es un logro compartido con nuestros familiares, amigos, profesores y con cada una de las personas que nos apoyaron durante estos años. Esas personas que creyeron en nosotros y que día a día nos instaron a darlo todo, aun cuando nosotros mismos pensábamos que no íbamos a poder. A todos ustedes de corazón, gracias, porque sin ustedes, hoy no estaríamos acá. Agradezco también a las universidades y a los profesores que nos formaron, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Durante estos años, nos enseñaron mucho más que materias de ingeniería. Ellos nos transmitieron valores y nos desafiaron a desarrollar un pensamiento crítico, la profesionalidad, la perseverancia y muchas otras herramientas que usaremos día a día en el ejercicio de nuestra profesión. Por último, cuando vuelvan a decirnos con esto, que nuestras metas son imposibles, no bajemos los brazos. Demos lo mejor y demostremos, una vez más, como lo estamos haciendo hoy, que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Como dijo Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Muchas gracias y éxitos en la profesión. Con las palabras de Nicolás, se
cierra este acto. Lo único que queda es agradecer a los presentes y mis felicitaciones de corazón a todos los premiados. Ni bien los académicos abandonen el estrado, es de norma sacar la foto de familia de los premiados, así que pueden subir después al estrado a tomarse la foto. Gracias.